Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero UFT, quien tiene el placer de acompañarles, María Eugenia Quintero. Hoy estaremos conversando con la abogada Heidis Jacob, coordinadora del Departamento de Cultura. Bienvenida a este espacio. Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Coméntanos acerca de qué trata este departamento y cuáles son sus funciones. Bueno, mire, este es un departamento, eh, aparte de la cátedra, eh, es un departamento que se encarga de hacer todo lo que son las actividades culturales, eventos y de, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con toda la parte de, cultural de la universidad, como talleres, eventos, eh, eh, teatro, todo este tipo de actividades que se realizan a través de la coordinación de cultura para toda la comunidad universitaria. ¿Cuáles son los diferentes grupos que integran este departamento, como danzas, eh, grupos teatrales, qué otros lo integran? Bueno, mira, tenemos este para iniciar el orfeón universitario que vendría siendo la coral de la universidad. Ellos están act eh, activos en todo lo que es la parte de actos de grado, eventos, eh, conferencias, todo lo que es la parte protocolar de himnos, eh, clases magistrales, todo este tipo de actividades que se realizan acá en la universidad. Tenemos también el grupo pregón que está dirigido eh, lo dirige la profesora Maritoni Bustamante. Ella es docente de la universidad y es uno de los miembros activos del, de la Coordinación de Cultura, en el cual ella desarrolla una actividad muy bonita de narración oral, que le sirve mucho a los muchachos para tener mucho eh, dialecto al hablar y al, de, al desarrollarse ante, cual, ante cualquier actividad. Eh, Danzas Girasoles también es parte de este grupo y está integrado por profesores de la universidad. Sí, y alumnos también. Lo dirige la profesora Zulay. Ellos están ubicados en, en la sede de Cabudare, de la fermentadora de la sede de Cabudare, y siempre están en todas las actividades también, como la parte de criolla, de danza, de, de este tipo de, de eventos que se realizan aquí en la universidad. ¿Cuáles han sido las actividades que han realizado durante este año, aparte de los planes vacacionales que también le ofrecen a los hijos de los trabajadores? Sí, mira, son varias, varias, varios talleres que se han dictado este año, como los talleres de danza, talleres de cuenta-cuento, de maquillaje teatral, talleres de salsa, baile urbano, baile, eh, danza contemporánea, eh, maquillaje teatral. Son muchos, muchos los talleres que se dictan a través de la universidad, como el taller de escritura para la radio y la televisión, que lo dictó Gianni Pérez, ella es guionista de Telemundo, y tuvimos el gran placer de invitarla, y ella asistió a estos talleres que se dictaron aquí en las instalaciones de la universidad. Y de verdad que fue un éxito para todos los muchachos que estudian aquí en la universidad. ¿Es que otras personas pueden participar en estos talleres? Es solamente para las personas de aquí de la universidad. De la universidad. Recuérdate que eh, son actividades fuera de la academia eh, y a la vez son como actividades de, distra de distracción para los eh, muchachos que tengan actitudes. Para realizar este tipo de actividades y es un poquitico como para tener o, eh, como un espacio de distracción aparte de los estudios. ¿Con qué función realizaron ustedes estos talleres de maquillaje teatral? Bueno, mira, esto, la principal función para estos maquillajes de, de maquillaje teatral fue para los planes vacacionales que se realizaron con los hijos de los trabajadores, que fue en la época vacacional, en donde la Coordinación de Cultura también se encarga de cubrir esta parte. En donde se les hacen muchas actividades de recreativas a los niños, como una como especie de talleres a diario. Maquillaje teatral, música, cocina, mini chef, todo ese tipo de actividades para que los niños en vacaciones este, tengan este espacio de, de distracción y a la vez cultural que le brinda la universidad por ser hijos de los trabajadores. Los grupos de teatro, de danzas girasoles y el grupo Orfeón, este, tienen, han tenido presentaciones fuera de la universidad. ¿O solamente en los eventos eh, netamente académicos? No, sí, claro. La profesora Zulay con el grupo Girasol, que es la, el, el grupo de danza, han viajado por varias partes en acá en Venezuela, lo que ha sido Mérida, Coro, Varina, eh, en varias actividades y en varios concursos que ellos siempre los han invitado para participar. Igualmente el Orfión, gracias a Dios el Orfión, ya ha tenido como... Ha agarrado como un auge, a él, se ha levantado bastante y nos han invitado de varias universidades, incluso colegios, tanto en San Felipe, Barinas, Valencia, eh, Barquisimeto, este, por lo menos el Colegio de la Fuente de acá de Barquisimeto, siempre cubrimos sus actos de grado, ya, al igual que los de la Universidad Toro y distintas universidades que conforman el complejo de la Universidad, el complejo Antonio José de Sucre de la Universidad Toro. ¿Han tenido diferentes competencias universitarias en cuanto al grupo Orfeón y Danzas? Sí, el grupo de Danzas, sí, el Orfeón todavía no, estamos en eso, estamos trabajando en eso, gracias a Dios ellos están trabajando fuertemente con David Arrieche, que es el director del Orfeón, y están montando su propio repertorio y organizándose ya para ahorita para las actividades dicembrinas, ya tienen su propio repertorio, tanto de canciones fuera de lo que es la parte de la academia y al igual como la las canciones de, de todo lo que es navidad, todas las canciones navideñas. Tengo entendido que también tienen un grupo de gaitas. Sí, el grupo de gaitas de la Universidad Fremontoro que está conformado por algunos estudiantes de la universidad y muchos de los trabajadores, directores, jefes de departamento, eh, secretarias que son las que conforman este grupo y de verdad que es un grupo que suena muy, muy bien. Y te invito y invito a todos para que lo vayan a ver ahorita al final de, de diciembre que es el cierre ya navideño de la universidad, donde se hace el gran parrandón navideño, en donde ahí canta el grupo de gaitas de la Universidad un eh, UNESPO gaita y poligaita, y el grupo de Tequila show band que también este, ellos participan en, esa, en estas actividades. Y eh, vamos a inaugurar ahorita las actividades dicembrinas con el Gran Bazar Navideño, que se realiza durante cuatro años aquí en la universidad, cuatro, cinco años aproximadamente, que también es a través de la Coordinación de Cultura. Este, parrando, este bazar navideño va a ser acá en la Universidad de, de la Sede de Lujano desde el 21 al 25 de noviembre y en la sede de Cabudare del 28 al 2 de, de diciembre. Bueno, Jairi, en la próxima parte seguiremos hablando sobre el bazar y el parrandón que se realizará en esta época decembrina. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos.

vuelta con más del noticiero UFT. En este segmento se nos une Juan Castillo, quien es integrante del Orfeón Universitario. Cuéntanos, Juan, sobre tu experiencia en el Orfeón. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Eh, bueno, yo, ya yo llevo tres años en, la, en el Orfeón Universitario de la Fermín Toro. Eh, muy grata porque el director que tenemos, eh, el profesor David Arrieche, es un profesor pedagógico del cual se enfoca en los problemas que tenemos cada uno. Y por lo tanto, como músico he crecido mucho en este orfeón, gracias a, al director. Aparte de, de la participación que tienes en este orfeón, ¿has participado en otros grupos, en otras universidades? Sí, yo estuve en el orfeón de, de la UNEXPO eh, muchos años, desde el 2007. Ahí crecí como, como músico también y de ahí fue que tuve referencia que existía un orfeón en la Universidad Fermín Toro. Y bueno, de allí estuve hace tiempo una participación en unas actividades extra cátedras que tenía en la universidad. Sí, eh, eran unas iniciaciones universitarias. Unas iniciaciones. Y él, como, como actividad cultural, vino él con su grupo y cantaron. Y fue una actividad muy bonita sí, que, que y realizaron. Ahí fue donde tiempo. ya conocí un poco más que o sea, el departamento de cultura. Y eh, gracias a ellos fue que obtuvo una beca. Gracias al orfión también obtuve una beca, obtuve una beca para el estudio aquí. ¿El estudio? Aquí sí en, en ingeniería en telecomunicaciones, o sea no nada más canto, sino que también hay profesionales en el Orfeón, hay de, eh, de estudiantes de, de derecho, derecho, estudiantes de, de todas las áreas de aquí. Uh -huh. Entonces, es un, es un, es bueno porque nos permite a nosotros relajarnos de todas esas actividades diarias y esos problemas Académica. que tenemos en la universidad, los exámenes, entonces nos, nos desestresamos un poco con, con todo, con la, con la música, que para eso es la música, para uno relajarse y vivirla y sentirla. Para ser integrante del orfeón, ¿tuviste que prepararte antes de eso? ¿O aquí te ofrecen talleres eh, para mejorar tu... No, no, tu nece voz? no necesitas una, una preparación, si era un pavarotti, para integrarte en el orfeón universitario? El uh -huh. profesor David Arrieche, como te dije, es un profesor muy pedagógico y de verdad nos ayuda, nos ayuda mucho a en, en encontrar cuál es nuestra calidad vocal, qué nosotros podemos hacer para mejorar todas esas instrucciones de respiración, todo. Él nos ayuda mucho. Claro, hay sus excepciones, pero él trata de forzarse lo máximo para que no se vaya la gente, para que se integren, porque es muy difícil mantener un orfeón en, en universitario, porque recuerda que nosotros tenemos que cumplir un horario, tenemos que tener nuestras actividades, y entonces la gente poco a poco se enfrasca en, más en tener, eh, estudiar para su carrera y dejan a, a un lado el orfión. Pero este, poco a poco nosotros vamos moviéndola a, a, a los integrantes. Eh, nosotros podemos comenzar en el... Hace tres años cuando yo estuve, no son los mismos que están ahorita. Pero este, por eso mismo, porque el profesor no, lo, no los descarta eh, a cualquier persona, sino que los integra y los ayuda a que sean músicos, mejores cantantes, para integrar nuestro orfión. Sí, de verdad que David es un excelente director de orfión. Eh, tiene una trayectoria bastante, él es un cantante, de, 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 valga la redundancia, de canto lírico, y de verdad él se, se dedica ampliamente a cada uno de ellos a darle sus clases de respiración, de vocalización, lo que es falseta, aprender a leer partituras, todo ese tipo de actividades que ayuda a que ellos desarrollen más exactitud, ya que ellos, eh, de verdad, no es porque yo he estado siempre con ellos durante hace tres años, pero son. Grandes talentos y la mayoría son estudiantes de aquí de la universidad y son tremendos cantantes. Tengo entendido que van a dar un concierto como iniciación de las actividades de sembrina Cuéntenos acerca de eso. Sí, bueno, nosotros. Bueno, esa, esa era <laughs> una sorpresa, pero ya que lo nombraste, <laughs> este, sí, estamos tratando de organizarnos para ver si damos, la, iniciamos todas estas actividades decembrinas con un, una obra teatral musical en donde los integrantes de esta obra van a ser todos ellos, los muchachos del Orfión, eh, para dar inicio. Es una, una actividad navideña, en donde ellos todos van a cantar, pero a la vez va a ser una obra teatral que está dirigida eh, y escrita por el licenciado Nelson Pérez, que es el director del Teatro Profesional de Lara y, y director de acá de Cultura de la Universidad Fermín Toro. ¿Cómo se están preparando ustedes como cantantes y como participantes del, del Orfión para ese concierto? Oye, es un trabajo fuerte, fuerte porque también es actoral. Tenemos que expresar mucho. Nosotros expresamos mucho por la voz. Recuérdate que ellos son cantantes, no son, cantantes, no son no actores. actores. Entonces, ya esta parte de la preparación actoral es la que nos está costando un poco eh, completar para, sí. la, para, el musical, para el musical. Es una nueva experiencia que estamos incursionando ahorita con el Orfeón. Sí, sí. Nos atrevimos a, a, a. Fue como una. una... Surgió esa idea. Ajá. Y entonces, o sea de que verdad, es una tarea ardua que tienen sí, ustedes. Sí, es fuerte. Un trabajo fuerte. Entonces, bueno, estamos esperando dar inicio con estas actividades. Tenemos pensado, Dios mediante, realizar esa actividad acá en el auditorio. Uh -huh. Ya próximamente, si Dios quiere, vamos a hacer todo el anuncio de esta actividad para, nuevo, para luego pasar al bazar navideño y comenzar con el bazar ¿Qué navideño. ¿Qué vamos a encontrar en ese bazar navideño? Bueno, mira, en ese bazar va a estar Luis Camacho. Él es salsero, va a cantar merengue para inaugurar el día 21, el lunes 21. Viene Carla Acosta, eh, viene una de las cantantes, estudiantes de Derecho que se llama Naís. El Orfeón Universitario va a cerrar y vienen varias corales en donde van a dar un gran concierto navideño. Son aproximadamente como seis corales entre niños, jóvenes, adultos, adolescentes. O sea, son como 100 personas más o menos que vienen a cerrar este, este gran bazar navideño aquí en la universidad. De verdad que los invito porque es una actividad muy bonita y vas a encontrar de todo: comidas, platos navideños, bisutería, ropa, juguetes, eh, todo este tipo de, de, de cuestiones que se venden en los bazares navideños. Aparte del bazar, también mantener un parrandón. Sí, ya el parrandón es a finalizar ya las actividades académicas. Eh, siempre se hace un un concurso acá en la universidad participan las tres sedes sede de Caudaria, Acarigua y Ujano, en donde se hace un concurso del mejor pesebre por escuela y se realiza eh, la mejor oficina decorada dentro de las instalaciones de la universidad. Aquí participan solamente el personal administrativo. En la cuestión de los pesebres participan los estudiantes. Se hacen premiaciones de primero, segundo y tercer lugar a la mejor oficina decorada y al mejor pesebre decorado. Entonces el día del parrandón, para culminar, se hace la premiación de eh, qué oficina o qué pesebre haya sido el, el ganador. Muchísimas gracias, Heidi y Juan, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti gracias. por la invitación y de verdad que los esperamos a todos eh, en estas actividades dicembrinas y que vengan a participar y a disfrutar de estas actividades en la Universidad Fermín Toro. Y de esta manera vamos a nuestra segunda pausa comercial. En el próximo segmento tendremos a Ángel Andrade, quien es voluntario de la Fundación Alimenta la Esperanza. Ya regresamos. continuamos con el noticiero UFT. En este segmento estaremos conversando sobre el movimiento Alimenta la Esperanza. Tenemos en nuestro estudio a uno de sus voluntariados, Ángel Andrade. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de estar en este programa. Bueno, Ángel, cuéntanos sobre la, el, la razón de ser de este movimiento, cómo fue creado y por qué fue creado. Bueno, Alimenta la Esperanza es un grupo de jóvenes comprometidos como en el país que buscan disminuir los niveles de desnutrición en los sectores más vulnerables del Estado Lara. A través de jornadas de alimentación, de diagnóstico nutricional en alianzas con Médicos Unidos por Venezuela. Y bueno, hacemos en las comunidades donde llega la iniciativa jornadas de alimentación, de, de diagnóstico nutricional, que los médicos, entre pediatras, médicos que, bueno, siguen apostando por Venezuela a pesar de la difícil situación, y estos nos arrojan que. Eh, hay altos índices de desnutrición en los sectores del de, de estado Lara y bueno, Alimenta la Esperanza busca a través de estas jornadas de alimentación disminuir estos niveles por bueno, la difícil situación que estamos viviendo, nosotros como jóvenes comprometidos no podemos ser eh, indiferentes con todo esto que está pasando y por eso nos mostramos como una solución ante esto. Alimenta la esperanza, como su nombre lo indica, alimentamos también la esperanza de las personas, porque la situación que viven en Venezuela actualmente eh, necesita de este mensaje, del mensaje formativo, educativo, de esperanza diciéndole a las personas que... Uniéndonos desde nuestros radios de acción, podemos ser todos eh, una solución ante cualquier problemática que se nos presente. Llevamos a las comunidades un tradicional sancocho que, eh, junto a la comunidad, a sus líderes naturales, como por ejemplo. Sacerdotes, pastores, líderes eh, deportivos, culturales, bueno, allí propiciamos un, unos espacios de encuentro y de integración para crear este tradicional sancocho. Eh, llevamos eh, domingo a domingo alianz, eh, en alianzas con Médicos Unidos por Venezuela. Eh, actividades de jornadas médicas y de diagnóstico nutricional Donde allí bueno verificamos el pesaje, la estatura de estos niños Y mensualmente nos arroja cuál va a ser la evolución que ha tenido cada niño En, en base a la, a la desnutrición eh, Según todos lo, los voluntariados que esto estás diciendo Que son deportistas, sacerdotes ¿Qué cantidad este, tienen de, de voluntarios? En la base de datos que tenemos de los voluntarios, actualmente contamos con 57 voluntarios que bueno, han decidido domingo a domingo sumarse a esta iniciativa. Bueno, teniendo en cuenta que los domingos son actividades por, eh, por costumbre, lo a, lo, se lo dedicamos a, los a las familias, a las relaciones, a cualquier otra actividad. Y bueno, estos, estos muchachos, jóvenes, adultos, niños, se comprometen con el país a hacer algo, a poner nuestro granito de arena y buscar disminuir los niveles de nutrición en los sectores más vulnerables. Recientemente tuvieron una actividad que creo que fue el inicio de, de dichas actividades en la comunidad Lomas de León. ¿De qué trató esa actividad? Bueno, así es. La comunidad eh, Lomas de León la seleccionamos como punto piloto en una alianza con Caritas Venezuela, que tiene un trabajo muy parecido al nuestro y allí arrojó que... Esta comunidad presentaba altos índices de desnutrición. Entonces, por la organización que ellos tenían, eh, por la, eh, el sitio que nos, los, nos presta la comunidad, el Centro de Capacitación Laboral de Fe y Alegría, ellos nos prestan sus instalaciones y allí es donde Alimenta la Esperanza hace sus actividades de formación, de recreación, de cultura, de deporte, y allí mismo prestan estas mismas instalaciones para que con la comunidad hagamos este tradicional sancoche. ¿Qué personas... ¿Pueden apoyarlos a ustedes? ¿Tienen algunas cuentas para que puedan hacer, eh, tengan ayuda monetaria? ¿O es solamente ir, a acompañarlos a ustedes en las actividades? ¿O cómo es? Bueno, Alimenta la Esperanza, bueno, eh, todas las personas que quieran integrarse lo pueden hacer eh, por las vías, eh, por Instagram, arroba Alimenta la Esperanza VE, por allí nos pueden comunicar, por el Twitter, arroba Alim Esperanza y por los números de contacto 0412 302 383.

302-383. Por allí podemos tener una comunicación directa y todas las personas que se quieran sumar a esta iniciativa, bueno, bienvenidos serán. Por lo menos hay personas que nos escriben, interactúan por, con nosotros por las redes donde nos dicen que los domingos por algunas actividades que hacen no nos pueden eh, acompañar y allí es donde nos prestan las colaboraciones que nos dicen que nos pueden dar aportes económicos, donaciones en carnes, verduras, eh, materiales que necesitemos para la formación y allí es donde nosotros nos mostramos agradecidos. Y, y solicitamos la mayor de colaboración de las personas, porque así como voluntarios que deciden sumarse eh, domingo a domingo a hacer. Diferentes actividades. Bueno, hay médicos que se suman y prestan eh, su, sus funciones para colaborar con nosotros. También tenemos una alianza con el diputado eh, a la Asamblea Nacional, Daniel Antequera, que nos sigue eh, desde muy cerca eh, esta iniciativa, desde el comienzo. Y bueno, a este ha sido de gran apoyo junto a todas las personas que han decidido sumarse a esta iniciativa. Qué buena esta iniciativa de estos muchachos. Les recordamos a todos las redes sociales. Ángel arroba alimenta la esperanza BE por Instagram, eh, por Twitter, arroba Alim Esperanza. En el Facebook tenemos una fanpage eh, Alimenta La Esperanza. Y por los números de contacto 0412-302-1383 y el 0416-651-1469 nos pueden estar comunicando y allí mantener una comunicación directa para, para con todas las personas que se nos quieran sumar a esta iniciativa. Con esto llegamos al final del noticiero UFT, no sin antes recordarles nuestras redes sociales que están prestas a cualquier comentario o sugerencia. Quien les acompañó, María Eugenia Quintero, y será hasta una próxima oportunidad.